Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Hearthstone, estamos con nuestro querido caracol de la muerte, que está obcecado en lograr su sueño de ser el animal más veloz de todo Azeroth. Le va a costar un poco porque hay unos cuantos bastante rapidillos, pero confiamos en él, ¿vale? Nosotros pues apostaremos todos nuestros oros y nuestros dineros al caracol. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar con un mazo de secretos de mago. No es el... A ver, se parece mucho al de secretos, evidentemente, pero con unos cuantos cambios, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el tuercehechizo, que es carta difícil de ver de que alguien lleve de por sí en el mazo, ¿vale? Igual que la poción de polimorfia, ya que, a ver, podemos hacer algo muy malo o nos puede salir muy bien el invento. Bien, ¿qué llevamos? Llevamos el lacayo del cabal, solo llevamos uno, en la otra versión llevábamos dos, ¿vale? Lo cual es suficiente para activar alguno de nuestros secretos, ya que hay que hacer cambios y hemos quitado uno de ellos para meter otras cosas. Llevamos las vermis de maná, las aprendizas, no llevamos libros balbucientes, como estaréis observando. Es cierto que por uno de maná es un 1-1, pero tengo un hechizo aleatorio, que también puede ser un secreto y puede ser bueno, pero como digo, hay que meter otras cosas, ¿vale? Llevamos doble arcanóloga para robar los secretos, llevamos el ayudante de medir, que este siempre vamos a poder utilizar, porque en este caso llevamos el bloque de hielo, y si lo tenemos siempre fijo, antes de que nos lo salten, podremos utilizar siempre el ayudante. Llevamos las dos descargas, doble grifo primordial, bloque de hielo, contrahechizo, doble intelecto para robar, las magas, para que nuestros secretos, cuando tengamos 3 de maná, pues nos hagan gratuitos. Llevamos también bolas de fuego, el ratero que nos dará las monedas. Las monedas van a ser muy importantes porque en este mazo contamos con el archimago Antónidas, que nos dará bolas de fuego, y es nuestra baza para seguir haciendo ese daño, porque por ejemplo, no llevamos el doble portal de las tierras, es cierto que matamos menos esbirros, pero tenemos un Antónidas que nos irá dando bolas de fuego con suerte con el ratero, e intentaremos terminar la partida con esas monedas generando esas bolas de fuego. Llevamos también la recadera, que por cada secreto que hayamos tirado costará 2 cristales menos. Llevamos también un portal y una piroexplosión, ¿vale? Al principio ejercemos un poco de presión, vamos robando lo que nos interesa, vamos guardando daño y al final pam, 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 cabeza, e intentamos terminar ganando la partida, ¿vale? Este es el mazo, vamos a jugarlo y a ver qué tal se nos da hoy. ¡Vamos allá! Vale, Malfurión. A ver, la aprendiza es bastante buena al principio. Ayudante de cámara, quizá a lo mejor solo quedármelo por si las moscas empiezan súper fuerte, súper agro. Al menos tener algún esbirro, ¿vale? Si supiera qué tipo de druida es, me lo quitaría, pero como no sé si va a ser druida tokens, no quiero arriesgarme a empezar súper flojo yo y que simplemente me gane por poder, ¿vale? Por él tener la mesa. Tengo secreto, que es difícil si no tengo nada en mesa, ¿vale? Druida jade. Wow, se complican las cosas. Vale, pasaremos turno. Esperemos que no tenga crecimiento salvaje, que simplemente haga poder de héroe. Así simplemente nosotros podríamos hacer, por ejemplo, moneda secreto al turno siguiente, tirar esto, aunque no interesa mucho. Sálenlos. Vale, mataremos aquí de momento, no quiero que robe. Sí, vamos a quitárnoslo ya de en medio, porque ese 1 más 1 en hechizo luego puede hacer que una cólera me quite de 2 y robar una carta a alguna de mis aprendizas y no me mola. Trepador alquitrán. Vale, vamos a colocar el secreto, ya que al turno siguiente podemos hacer cosillas. Podríamos quitar 3, una 4. Si me pone ahora el 2-3 que invoca un golem de jade, al menos me lo cargo. Vale, está comprobando que es. De momento no tiene nada, ¿vale? Aquí suponemos que tiene flagelos, que tiene cóleras que no puede utilizar. A lo mejor rabia feral, cosas por el estilo. Vale, vamos a ir con esto. Sí, claro, si yo hago aprendiza y me pongo a robar y me tiene una cólera, ya salta el hechizo. Entonces, vamos a ir con esto. Perdona, te estás quemando. Esto por aquí. Esto por allí me lo quiero quitar y pasamos turno, ¿vale? Es un 1-2. Si quiere tirar una cólera, irá por la... ¿Invoca una aprendiza? ¿Qué es lo que invoca? Sí, un esbirro 1-3, pero... Vale, ahí salta la cólera, que va el tuercehechizos, que se lo va a cargar. Siempre y cuando sea de 3, si es de robar, al menos sobrevive. Vale, se la carga. Es que quería ver lo que es, o sea, el nombre. Tuercehechizos, vale, tuercehechizos, sin más, no pone nada. Ajá. Pues aquí podemos ir con... Podríamos empezar a robar cartas, vamos a robar, ¿vale? Vamos a robar cartas. Ah, qué pena que no hubiese entrado esto antes, ¿eh?
Me lo voy a guardar para el siguiente turno. Esto era aquí. Enseguida. Y lo dejamos así, ¿vale? Bien, turno siguiente. Tengo la moneda, por lo que a Santonias le puedo sacar valor. Lo que pasa es que él tiene las escamas. Y cuando se lo pongo con lendeja de que sea lo suficientemente grande, gana mucha armadura. Vale. Todos nuestros hechizos son más baratos, pero claro, tampoco tengo nada. Voy a tirar esto, que robaremos un secreto que valdrá uno. Contra hechizo, lo cual es bueno. Esto. 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 Vamos a tope, chicos. Ahora mismo es lo que nos toca. Vale, pasaré turno. Me convendría. Es que luego puedo tratar de alguna otra forma. De momento voy a esperar, ¿vale? Tengo el contrahechizo. Si entra otro secreto molaría, porque ya puedo tirar el secreto y tirar esto. Aunque son dos de maná, voy a tener 7. Por lo que me quedan 5. Dime que eso es un flagelo. ¡Yeah! Bien. Vale, ya no nos queda nada más, ¿vale? Para sus... Bueno, nos queda otro contrahechizo que me molaría mucho poder robar. Bien, nos ha salido... Hostias, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? ¿Que tiene lo de quita 2 a todo? ¿Tiene algo que quite 2 a todo? La carta esta de druida que quitaba 2 a todo. Puede ser, ¿no? Necesita. Y bola de fuego, ¿vale? Hay que ir a tope, chicos, si no, no vamos a ganar en la vida. Puede que sea un Yogg-Saron al siguiente turno, estimular Yogg-Saron, pero lo dudo, ¿no? A ver, no creo que tenga todo lo suficiente para matar toda la mesa y encima un 5-7 que es Antónidas. Aparte, tengo una bola de fuego, si no lo puede matar, sabe que la voy a tirar y tendré bolas de fuego. Por 8... Ah, vale, Draco, vale, ya sé lo que era. Y diciendo que es, que es, vale. Pensaba que era la carta de druida de quita 2 a todo, pero he caído tarde. Vale, pues ya está. Victoria rápida y sencilla, gracias a nuestro querido Antónidas y a la increíble salida que hemos tenido, al tuercehechizos, al contrahechizo y todo eso. Me ha gustado un montón. Vale, a ver, contra un chamán. Martillo maldito, me voy a quedar a Vermis solo. Y lo demás lo vamos a quitar. Quiero la aprendiza, quiero la arcanóloga. Mira, la maestra del Kirin. Lo que pasa es que él tiene la moneda. A ver si tenemos suerte y la gasta. Vamos a hacer Vermis y al turno siguiente a ver si entra un turno 2. Y luego ir con la maga y el contrahechizo para intentar parar el que quita de 4 que invoca un golem de jade. Que no me acuerdo ahora el nombre, que vale 4 de maná. Vale, relámpago de jade puede ser, no lo sé. Bueno, tuercehechizos, lo cual también está bastante bien para una rana. Y puedo tirarlo antes, ¿vale? Da igual la moneda, entonces esto ya me viene bien. Necesitaría un turno 2, ¿vale? Como una arcanóloga. Una descarga de escarcha, un glifo. Me molaría mucho, incluso robar el lacayo, otra vermis. Pipo, pipo, pip. Pipo, pipo, pip. Pipo, pipo, pip. Buah, escucho antes un tema que no había escuchado en mi vida. De rap. Y he dicho, ¿cómo puede ser que no haya escuchado esto antes? Y estoy ahí todo viciado en mi cabeza. Vale, tótem a lo mejor, con suerte. Si gasta la moneda, es bueno. Podría invocar, si es de elemental, es el 1-5. Que luego gana 2 puntos de ataque en el turno del oponente. No tendría como matarlo, pero nos quitamos ya la moneda, ¿vale? Ah, pues el defensor Piedra Loma. Fuera. Bien, pues vamos a lo que vamos, ¿no? Al contrahechizo rápido. Y, a ver, sería pegar por Totem Lengua de Fuego. Aunque se hace Totem Lengua de Fuego, me va a tradear aquí. El problema es que si me tradea aquí con el Totem, se queda 2 de salud. Y luego no podría yo pasar, ¿vale? Ni tendría como matar al Totem. Entonces voy a pegar, ¿vale? No sé si me habéis entendido. Si me tiro Totem Lengua de Fuego es que me trade y luego yo no tengo cómo pasar. O sea, tengo que suicidar esta carta y no me mola. Entonces lo hago así, si lo tiene ya pega. Y luego el Totem Lengua de Fuego me lo cargo. Si no lo tiene, está mal. Pero como juego defensivo, no quiero que me la líen y que se termine mi partida. Y entonces pego. Tengo más secretos, así que a esto también le voy a sacar valor pronto. Vale. Podríamos tirar esto. Esto no me convence. Esto sin más puede estar bien también. Ahora mismo la verdad es que es fuerte la carta. Más teniendo un contrahechizo, ¿verdad? Cierto que me traía con el arma. Con Totem Lengua de Fuego no puede. Voy a tener el 5-5, tendría que gastar la rana, ¿eh? Sería rana, pega con el 1-1, traía con el arma. Pero como tengo el contrahechizo,
Me da el tiempo suficiente. Vale, otro defensor Piedra Loma. Esto le puede estar dando a Alakis. Le puede estar dando el 7-5 con 3 de sobrecarga, con provocar, que vale 5 de maná. Le puede estar dando cosas muy fuertes. ¿Este defensor Piedra Loma es del otro defensor? No, no es del otro defensor. Vale. Lo bueno, que tenemos los secretos. Creo que quería tirarlo simplemente para que pienses que es un copiar, ¿vale? Y esto no voy a tirarlo, creo que me puede venir mejor luego, ¿vale? A la hora de tradear. Simplemente que ahora piense que es un copiar y nos vamos reservando. Si tiene el relámpago de Jade, el que quita de 4, lo va a tirar ahora, se queda sin mana, salta el tuerce hechizos y salta el contrahechizo. Y eso creo que sería malo, ¿vale? Creo que sería malo porque se me queda solo un 1-3 y luego ya... Yo lo que quiero es que ese tuerce hechizo sea para la rana. No, para un brote de Jade no me interesa tanto un brote. Es que no me acuerdo el nombre ahora. Relámpago, vale. Guardián de las termas, no lo copiamos, ya he visto que no es un copiar. A ver si entra el bloque, así le seguimos metiendo miedo. La poción de polimorfia sería muy buena, ¿vale? Para los provocar que pueda tener. La calle del cabal. Vale, vamos a optar por robar primero. De nuestro mazo. Vale. Es que no puedo tirarlo. Y... vamos a ir con esto. Perdona, te estás quemando. Y esto, ¿vale? Ir quitándonos cosas. Me gustaría mucho, como digo, la poción de polimorfia. Porque ahora mismo, si me pone algo muy chungo, tengo 5, 6, 7, 8 de daño. Involución. Vale, salta el contrahechizo. Tormenta. Por favor, que sea de 2 aquí. Gracias, destino. Y lo bueno es que está sobrecargado un poco. Bien. Robaremos, a ver qué sale de aquí. Poción de polimorfia. Otro contrahechizo creo que no, ¿vale? Va a ser esto. 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 ¡Pam! 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 Muchas cosas. El problema es que ahora, a ver, tiene 5 de maná. Si ha pillado del defensor Piedra Loma el elemental de tierra, lo bueno es que se lo transformo. Pero creo que testeará, porque dirá, guau, uno puede ser un copiar, es probable que sea un copiar. Otro me ha venido del glifo, entonces no sabrá lo que es. Lo bueno es que tengo el contrahechizo, vamos, se lo quitamos, evitamos que limpie. Y vamos a copiar un guardián, o sea, vamos a polimorfear esto. Son 16 de daño, ¿vale? Hostias, hostias. Esto es bueno para que él vaya esperando. 16, 7, 18, 19, 20 y una 21. Si no tiene curas, en dos turnos ganamos, ¿vale? Si no tiene curas, ninguna. Ni me consigue limpiar la mesa ahora. Eso es putadilla. Porque curas ha gastado 2, le quedarían solo los 2, 3, 6 que le da 6, ¿vale? De cura. Si no, yo creo que ahora lo que voy a hacer es ir a la cabeza y al turno siguiente intentar ganar. O sea, no me queda otra, chicos. Más que eso. Algún día. Pensad que al turno siguiente puede que con suerte tenga letal. O sea, es mi única forma de ganar esta partida. Que él, por alguna razón de la vida, no le queden más curas. Porque ha tenido 2, ¿vale? Es cierto que una es del defensor Piedra Loma, que me acabo de dar cuenta ahora. Entonces, le queda otra, a lo mejor. Y los dos que valen 6 de maná. ¿Por qué no tira primero el...? ¿Va a hacer tótem o no va a hacer tótem? No, no va a hacer, se va a curar. Ahí está. Pues si robamos una bola de fuego... Ahora tengo que hacer bola de fuego a su cara y rezar a top dequear algo, ¿vale? 3-4 y que él no tenga el daño suficiente para matarme. Vale, esto aquí. Y ahora robar una bola de fuego o el portal de las tierras, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero si tiene el que da más 3 puntos de ataque a sus esbirros, estaría chungo. Y que, a ver, también puedo pillar un glifo que me dé algo. Intelecto arcano y robar bola de fuego. Intelecto arcano y el portal ya no, a no ser que de ahí salga un cargar. Y poco más, ¿eh? Hay muy pocas cartas que me den victoria. Descarga de escarcha tampoco. Ayudante de Medivh tampoco. Y... hombre, si entra el bloque, lo bueno es que tendría otro turno. Pero ya sufriríamos más. Hay muchas cartas que me ayudan, ¿eh? Mira, el ayudante, que no me vale, no me vale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una 11. Tengo que tradear, creo. Perdona, te estás quemando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir con esto.
y esto. Sé que tiene daño suficiente, pero pensará, y si es el bloque, no puedo ir toda en cabeza porque me va a ganar. Se queda uno, 3, 4, 5, 6, 7 y una 8. Se queda una, ¿vale? Y tiene que tradear, imagino. Entonces puedo seguir pillando cositas por ahí. Si hubiera cabeza, directamente me ganaba. Vale, eso no importa. Y eso sí, porque si suicida esto, al turno siguiente se puede curar. Daño no tiene, ¿vale? Si va a cabeza me da más oportunidades. Porque si robo, no me queda otro ayudante de medio. Pero una descarga, descarcha, descarga, descarcha. Pego tiro, 3, 4, 5. No, no me llega tampoco. Pipo, pipo, pip. A ver, arcanóloga. Y que me dé el provocar. O sea, que me dé el bloque. Glifo, intelecto, una bola de fuego. O el portal. Bueno, puede que sea otro turno, ¿vale? Tengo muchos secretos aún, me quedan dos. Vale, es el bloque. Así que podemos ir a cabeza. Y aquí estamos, sobreviviendo como podemos. Que no tenga la otra curación. Importante. No puedo suicidar a su esbirro. Lo cual es bueno. Y el otro es el contrahechizo, ¿verdad? No, el tuercehechizo. Vamos. Ese glifo bueno. Ese intelecto. Esa bola de fuego. Ese portal de las tías. Que son solo cuatro cartas. ¡No! ¡Ah, bueno, coño! El tuercehechizos. ¡Hostias! Vale, ha salido bien. Ha salido bien. ¡Pum! Invoca un golem. Es que lo podría haber tirado por 6 de maná. Y todo se decide aquí. ¡No! Casi, tío, está súper emocionante, ¿eh? Pero no ha podido ser. Bien jugado, amigo. Pero no ha podido ser. Mira que tenía ahí cosas, ¿eh? O sea, el glifo tampoco era victoria. Descarga tampoco. Intelecto era muy bueno porque robaba dos cartas. Bola de fuego o portal hubiese sido la leche. Así que Abubaza, bien jugado. Vale, una Jaina. Bien, arcanóloga, bastante buena. Así que nos la quedaremos. Intelectos, de momento creo que no, ¿vale? Vamos a dejarlos. A ver si encontramos una salida un poquito rápida. Algún secreto, algún lacayo. Vale, de momento la maga es muy buena. Y la recadera también, siempre y cuando pillemos algún secreto que vamos a pillar de la arcanóloga. Entonces va a hacer que todo sea más barato. Tenemos turno 2, turno 3, en el que tiramos esto y un secreto. Y esto luego pasará a costar 4 de maná. Al menos en curva entra. Y el grifo primordial, que con suerte, si sacamos de ahí un secreto, está bastante bien. La cosa es, ¿hago moneda arcanóloga? Para luego de turno 2 saber que tiro esto, turno 3 esto y el secreto, turno 4, pam. Hola. Hola. Sí, vamos a ir con ello. Un descubrimiento increíble. Vale, bloque de hielo, no me convence. Hubiese preferido cualquier otro. Bueno, la poción de polimorfia, ¿no? Contrahechizo tiene la moneda. Pero claro, quizá la moneda, perdón, la moneda la tengo yo. Hubiese preferido el contrahechizo. Una posible descarga de escarcha, esto. Vale, eso es bueno. Perdona. Voy a ir con esto. Fogonazo, no, descarga de escarcha. Esto con Antonidas viene muy bien. Pero me permite la tradear, lo cual es bueno. Pero claro, con una Antonidas, pero ya tienes que robar Antonidas, no necesitarlo, ir apañándote como puedas. Hagaste un ayudante, lo cual es bueno. Mensajera del Cava, la tradeo gratis, eso es bueno. Pero a ver qué le da, ¿vale? Que eso puede ser muy peligroso. Son tres cartas que dices, ¿qué será? Poción de polimorfia puede estar bien, un turno 3, o sea, un turno 4. Me puede tirar un libro, cualquier cosilla malilla. Lo bueno de esto es que lo tengo ya puesto para luego el ayudante, así que vamos a tirar de esto. Tradeamos y que él se coma la cabeza, que diga, vale, un contrahechizo. Puede ser, o tuercehechizos, o copiar. Es un bloque, ¿vale? Que ahora mismo no es nada, pero lo bueno es que me da esos 3 puntos de daño con el ayudante para matar a algún esbirrillo suyo junto con el poder de héroe, porque no creo que tenga más de 4 de salud. Vale, tiro sin más. Esto mola porque sigue sin saber lo que es el secreto y yo ahora encima le voy a meter más presión. Ah, qué pena. Es que me gustaría empezar a tirar cosas. Esto creo que era bueno. Es que si tiro esto, esto va a pasar a costar 2. Por lo que luego puedo hacer esto. No, puedo hacer 3, 4, 5 y tirar todo, ¿vale?
Me interesa el contrahechizo ahora. Para que esto sobreviva. Yo lo que quiero es que esta carta sobreviva, ¿vale? Ahora este turno. Para el turno siguiente hacer esto, esto, esto. Nos quedamos sin nada. Rezamos a robar un intelecto. Vale, le quitamos dos cartas, lo cual es bastante bueno. Y esto es una descarga, seguramente. No un glifo, pero le puede dar una descarga. O... ¿qué más le puede dar que me moleste? Descarga, descarga, chaval. Vale, pues vamos a ir con esto. Uf. Cabeza, cabeza. Que le baje la vida. Que de momento él no tiene nada. Y nosotros tenemos 5, 10, 12, 13, 14, 15 y una 16. A nada que robemos daño. Vayamos plantando mesa. Tenemos dos secretos. Ahora puedo hacer tiro. Eso no mola hacer una poción, ¿vale? Pero bueno, cartas más grandes es que no tiene. O sea, a lo mejor lleva un ratero también. A lo mejor una maga. ¿Qué más puede llevar? Antónidas. Vale, gaste una bola de fuego ahí. No está mal. Bien, vamos a ir llenando. Perdona, te estás y cabeza, ¿vale? Y al turno siguiente, pues con suerte, son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y nos vamos quedando ahí, ¿eh? Nos quedamos sin nada ahora mismo. Fogonazo gastaría todo el turno. Elise. Debería ir a cabeza, chicos. O tradear. No lo sé. Descarga de escarcha. Creo que debería ir a cabeza. No, porque es que no tengo daño ni tengo nada ahora mismo. Vaya, es que para un 4-2 que me ha salido. Pero ya ha gastado descargas de escarcha. Tenía que ser un fogonazo. Otra bola de fuego. Como veis, está gastando recursos en bichos. O sea, eso es que no tiene áreas. Bueno, eso creo. O sea, esa era la carta. Esa era, en serio. 5 de salud. Yo lo que quiero es bajarlo. Vale, esto. Si luego entra Antónidas, quiero ir ya cabeza todo, ¿vale? O sea, quiero que lo que entre poder tirarlo. Y que él tenga miedo. Él ahora mismo es que está a eso. A ver, el único daño que me queda realmente es una bola de fuego. Al estraza. una piroexplosión. Descarga de escarcha, se acerca a su muerte. Eso puede ser un contrahechizo. Pero bueno, tengo daño suficiente aquí. Dale, ovejita. 2, 4 y una 5, vale. Tenemos daño suficiente para saltarle el cubo. ¡Puf! ¿Ve? Enseguida. Enseguida. ¿Ve? Y... listo. Vale, el cubito. Bien, no alestraza. No cartas raras. No cosas chungas. Tengo una piroexplosión. Que aunque me haga alestraza, pues bueno, le quito 10. Solo me tradea un esbirro de estos. Son 10, 11, 12 y una 13. Vale, esto de momento no importa, entre comillas. Puede tener otro bloque. Tranquilo, José, a mí no pasa nada. Lo bueno es que luego tiene que gastar 2 de maná en pegar aquí, ¿vale? Para robar una carta. Aunque si roba directamente a Alex, que no sé si lo llevará en su mazo, pues bueno. Contrahechizo, vale, menos en nada. El otro bloque. Vale, a ver, puede robar un glifo primordial que le dé algo chungo como otro bloque. Puede robar un libro balbuciente que le dé un tomo del cabalista y que eso le dé más cosas. Joder. Lo bueno es que salta el contrahechizo, menos mal. Puede pegar tiro. Y que sigan sucediendo cosas chungas, ¿vale? Pero yo creo que aquí se acaba. O me vas a hacer sufrir más, humano. Me vas a hacer sufrir más. Hemos jugado cochinos, pero ha valido. Bien, vamos a abrir sobres. Vamos a abrir sobres. Vamos a comprar. Esta vez voy a comprar 3 sobres. 3 sobres, ¿vale? ¿Por qué? Pues no sé, estoy de humor. El número 3 es mágico, ya lo sabéis. A ver. Una legendaria. Oh, de momento empezamos con épica. El clamalumbre, ¿vale? Ni más ni menos. O sea, bastante buena. Piel de acero, tenemos elemental de aire, avispa gigante y la poco común que es las escamas terráneas. Vale, siguiente sobre. De momento una épica, ¿eh? Lo cual está bastante bien por si luego la quiero desencantar, más polvos arcanos. Nada por aquí, el atracador.
Tenemos también el fulgurante. Último aliento, añade un hechizo de mago aleatorio a tu mano. Carta muy buena también, que a mí me mola. La hoja faca y bestia de guerrero, ¿vale? Provocar grito de batalla, se adapta. Venga, dame esa legendaria. Por molino tormenta de maná. ¡Oh! ¡Épica! Reina Esmeralda, buenísima, wow, la quería ya. Tus esbirros cuestan 2 cristales más, estaba deseándolo. Vale, nada por aquí. La poco común. La hoja de arrabio. Prole, es que vaya nombres, o sea, prole de Petrorodráctilo. Madre mía, y no había legendario. Oh, pero común dorada, la última. El vigilante prima pantano, grito de batalla se... Si controlas otro muslo, descubres uno. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que mañana, ¿vale?, habrá funny moments. No lo sé aún, tengo muchos clips. Lo que pasa es que dije que iba a subir uno por semana, pero uno por semana me es imposible, no por tiempo, sino porque no hay el material suficiente, ya que la comunidad aún no es lo suficientemente grande. Y también entiendo que no todo el mundo cuando juega está grabando. O sea, es que ¿quién graba cuando juega? A no ser que subas vídeos a YouTube. Es jodido, y más a lo mejor con esto, que no tienes un modo cine, o que no tienes algún lugar donde ven las partidas repetidas bien, en el que se vea todo, no simplemente los stats y los muñequitos y cómo se van moviendo. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Pero tengo, creo que, lo suficiente para hacer otro. Así que mañana estad atentos porque puede que esté, y creo que os molará. Así que nada, espero que os haya gustado un vídeo. Agradezco muchísimo un like, un comentario, lo que os dé la gana. Gracias como siempre, y nos vemos mañana con más, y pronto en Zaragoza, en Urano. Adiós.